A continuación, les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena impuesta al exalcalde de Valledupar, Luis Fabián Fernández, por el delito de celebración indebida de contrato. En un operativo policial en Bosconia, Fernández fue capturado en cumplimiento de una orden de captura vigente, poniendo fin a su situación de libertad. El exalcalde de Valledupar, Mello Castro González, fue objeto de un atraco en la capital del Atlántico, Barranquilla. Según informes preliminares, Castro fue interceptado por delincuentes mientras se desplazaba por la ciudad y fue golpeado en varias partes del cuerpo. Luego los asaltantes le robaron sus pertenencias. El exalcalde fue trasladado a una clínica para recibir atención médica. Tras 29 días en una clínica de Valledupar, falleció Rafael Ricardo Arredondo Verdugo debido a complicaciones tras una explosión de gas hecho ocurrido el 13 de agosto en La Paz Cesar. Un incidente en el que también perdió la vida su hijo Rafael Ricardo Arredondo Amariz el 2 de septiembre debido a quemaduras que afectaron más del 70% de su cuerpo. Juan José Tolosa, de 17 años, otra víctima del suceso, sufrió quemaduras en las extremidades inferiores pero está fuera de peligro. Una madre en Valledupar ha hecho pública su denuncia contra una institución educativa local, acusándola de emitir diplomas de graduación no legítimos. Bueno, en el colegio nos graduaron por 6 meses haciendo octavo, noveno, 10 y 11. Nos acercamos a la Secretaría de Educación y aparece activo, pero no tiene CIMAT. Nos dicen que está suspendido. Allá nos dicen que no, que están aptos para graduar cada 6 meses. En el CIMAT no aparecemos. Entonces ya ahí tenemos una problemática, ¿por qué? Porque no tenemos CIMAT. Y hay muchas personas, yo tengo un primo, hace 3 años estudió allá y no tiene CIMAT. Según su testimonio, la institución ofrece programas de graduación acelerada, permitiendo a los estudiantes avanzar desde octavo grado hasta undécimo en solo 6 meses, lo que ha generado sospechas sobre la autenticidad de los títulos otorgados. Hoy ustedes están ayudando a un pueblo de 55 mil habitantes a que podamos tener unos equipos de salud importantes para la atención. El municipio de La Jagua de Ibirico firmó un convenio de cooperación internacional con el representante de la Embajada de Japón para la dotación de equipos biomédicos en el Hospital Jorge Isaac Rincón. Este acuerdo permitirá mejorar las áreas de urgencias y maternidad, reforzando la capacidad de atención médica en la región. Donde vamos a adquirir unos equipos biomédicos para ofrecer una mejor calidad de la salud en nuestro hospital Jorge Isaac Rincón. Anteriormente el hospital tenía que arrendar esos equipos y eso le costaba. Ya los va a tener gracias a esta gestión adelantada por nosotros y gracias también a la Embajada de Japón por ver a La Jagua de Ibirico. El Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de control de garantías de Valledupar dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Joalvis Orgón Martínez, natural de Venezuela. Esta persona es sindicada por la Fiscalía Número 8 Seccional por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego. Alias El Beneco estaría vinculado presuntamente con el grupo delictivo denominado Tren de Aragua. Con una ceremonia, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, otorgó certificados de pensión vitalicia a 25 artistas, creadores y gestores culturales de la tercera edad priorizados para el 2024. Con esta entrega, el municipio alcanza un total de 166 beneficiarios, brindando el apoyo económico a adultos mayores del gremio cultural que no cotizaron pensión durante su vida laboral. Mira cómo amanecimos, hoy amanecimos peor. Tenemos el agua en el patio, tenemos el agua al frente, hay niños pequeños, hay un señor enfermo. Los residentes del barrio La Candelaria en el corregimiento de Mariangola
denuncian un grave problema de salubridad, el rebose de aguas negras en las calles debido al deterioro del sistema de acueducto. Las inundaciones putrefactas causadas por el mal estado de los manjoles están generando un riesgo significativo para la salud de los niños y adultos mayores, quienes son los más afectados por las enfermedades provocadas por esta situación. La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan Dávila, entregó la nueva vía Jimay Minas Diracal en el municipio de Pueblo Bello, inaugurando 5.7 kilómetros de más pavimento, de más infraestructura vial, de más carreteras para nuestra gente. Este tramo de 5,7 kilómetros conecta la zona rural con las cabeceras municipales, mejorando el transporte de las cosechas y facilitando la movilidad de los habitantes de la región.